Quizá no sea un fragmento del Edén, pero este material es valiosísimo. Mire, los asesinos de Londres encontraron un sudario. El sudario del Edén tiene la capacidad de curar hasta las lesiones más graves. Si los asesinos hubieran encontrado algo así, mi padre lo hubiera sabido. Tiene que haber algo que se nos escapa. Algo que solo nosotros vemos. ¿Eso parece una dirección? ¿Usted no viene? El trabajo de campo no es mi fuerte. Tenemos una pista sobre un objeto precursor. ¿No le gustaría seguirla? Si lo pone así, uno no puede negarse. ¿Pirata? Maestro asesino y pirata, sí. ¿Cuánto sabe acerca del sudario del Edén? Dicen que cura a los enfermos. La creencia popular es que incluso resucita a los muertos, pero los registros de los asesinos lo niegan. De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres. ¿Cree que Edward Kenway podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares, así que es posible. De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente. A ver, vamos. Creo que es aquí. Tiene razón. Supongo fíjese en eso. Supongo que patrullar. Estaré en el estudio. Que nadie me interrumpa, a no ser que traiga noticias del cuaderno perdido. Parece que entrar no será tan fácil. ¿Sigue queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria, será muy complicado. Pero no tema. No nos acercaremos a la señorita Lucy. ¿Vamos? Oh. ¿Le importa buscar por ahí? Por supuesto. ¡Tengo el rifle listo!
¿Le importa buscar por ahí? Por supuesto. Reza para que no cruce la calle. What do you reckon she's at? Estás a un minuto de tu muerte. Siento como si me observaran. Ni siquiera sé lo que estoy buscando. ¡Cuidado! ¡Una intrusa! ¡Los asesinos no son rivales! ¿Qué es lo que buscamos? No estoy muy segura. Algo que los templarios no ven. Y solo vemos nosotros.
Es por ahí. Ahí está. Dios mío. Creo que este mapa nos lleva hasta la mansión de Kenway. ¿Kenway? ¿El pirata? Maestro asesino y pirata. Sí. ¿Cuánto sabe acerca del sudario del Edén? Dicen que cura a los enfermos. La creencia popular es que incluso resucita a los muertos, pero los registros de los asesinos lo niegan. De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres. ¿Cree que Edward Kenway podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares, así que es posible. De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente. De ser cierto, sería un hallazgo histórico. Exacto. Estoy impaciente por averiguarlo. Me sorprende que aún no hubiera registrado la casa de Kenway. Creo que es aquí. Tiene razón. Fíjese en eso. Estaré en el estudio. ¿Le importa buscar por ahí? Por supuesto. Si me obligas a ir hasta allá, lo lamentarás. Yo misma me encargaré de ti. Estoy aquí. Esto acaba. ¡Que se dé por muerta! ¡No puedes! Voy a apretar el gatillo. La tengo en mi línea de tiro, listo para disparar. Thorne es toda una coleccionista. ¡No la dejen escapar! ¡A las armas! Se ve interesante. Otro artefacto asesino.
Algo de la época de Edward Kenway. ¡Derrotar a la Orden! Debería estar en manos de los asesinos. No puedo creer que conservaran esto. Ojalá padre lo hubiera visto. ¿Qué es lo que buscamos? No estoy muy segura. Algo que los templarios no ven. Eso lo vemos nosotros. ¡Qué piano tan hermoso! ¿Sabe tocar? No, pero me gustaría. Adoro su sonido. ¿Usted? Algo. Lo justo para parecer una señorita refinada, si es necesario. Me encantaría tener la oportunidad de oírla tocar en alguna ocasión. Algo que los templarios no ven. Eso lo vemos nosotros. No es demasiado sutil, ¿o sí? Obviamente Kenway sabía apreciar un buen show. Shh.
La historia de los asesinos de Londres. Pasadizos, criptas, una llave. ¿Es esto? ¿Dices que oíste música? Esto no estaba abierto antes. ¡Se cierra! Sí, ya lo veo. Ayúdame a bloquearla. Tenemos que encontrar otra salida. Entera, llena de historia de los asesinos, abandonada de nuevo. Tendremos que encontrar un escondite mejor o reclamar este más adelante. ¿Tendremos? Creía que prefería alejarse del trabajo de campo. En realidad me refería más bien a ustedes dos. Yo les ayudaré a planearlo, desde el tren. Jacob está por ahí saqueando. Si decide ampliar sus horizontes, tenemos una vacante. Bueno, Ivy, lo... ¿lo pensaré? Claro, piénselo. Vamos, salgamos al exterior. No.
¿Jacob? ¿Señorita Fry? Me alegro de verlos. ¿Saben las últimas mentiras de Starrick? ¿La prensa mintiendo? ¿Qué pasó con la nueva línea que estaba estableciendo? No recibimos los cables que pedimos. Y luego interceptamos esto. Un mensaje sobre mercancía incautada en College Wharf. Vamos a desincautarla. Espere. Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso. Adapté este mecanismo de dardos a su sistema de brazales. Alec, es usted un genio. Eso no es cierto en absoluto. Pero también he descubierto que al someterse al calor, el suero se transforma en gas. Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo. Asegúrate de trabajar para la gente adecuada, imbécil. No te preocupes. Los cables llegarán a su destino. Solo que es un destino distinto. Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Estoy pensando en llevarte a casa. Mis perros deben tener hambre. Uno menos. La humanidad no ha perdido. Creo que una vez intentó acabar conmigo. ¡Me se pudra! Eso te pasa. Tiene un gusto exquisito.
¡Anímese! ¡Veo! Me hizo un gran favor. Gracias. Trabajo más fácil de todo el año. ¿Y ahora dónde se metería? Thank you.
armas en el muelle! ¡Debemos llevarle este cargamento a Starring! Lo encontrará muy interesante. Cuidado, señor Bell. Cada prueba comporta una serie de peligros, amigos míos. Igual que sus hazañas, pero... una vez más han salido airosos. ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya recibí noticias de Greenwich. El envío llegó sin problemas, gracias a ustedes. ¿Descubrió que era esa otra sustancia que contenía? Por supuesto. Al parecer, el veneno de Starrick se ha introducido en el mercado libre. Si cree que con eso va a detenernos, se equivoca. Muchas gracias. Señor Fry, espero que haya tenido un encuentro productivo con el señor Owen. Oh, sí, tuvimos una charla muy placentera. Averigüé que detrás del jarabe relajante de Starrick se encuentra John Elliotson.
El doctor Elliotson, hacía tiempo que no escuchaba ese nombre. Era un cardiólogo brillante hasta que se obsesionó con la frenología y la hipnosis. Eso acabó con su carrera. Bueno, ¿cómo debemos proceder? Con todo respeto, señor Darwin, creo que debería seguir solo a partir de aquí. Después de todo, no queremos llamar demasiado la atención. Suena muy sensato. Buena suerte, hijo. Oh, y señor Fry, si vuelve a disponer de tiempo libre, por favor, contácteme. ¿Dónde podría estar el doctor? Bueno, como han podido observar, si aplicamos mucha presión, a veces podemos obtener resultados inesperados. Por desgracia, parece que arruiné el órgano. Traigan un cadáver. Ahora mismo, doctor Elliotson. Me importa un bledo tu código ético. Y me importan mucho menos tus malditos pacientes. ¡Ahora dame las llaves! ¿Qué está haciendo? ¿No lo sabes? ¡Lárgate! ¡Despedida! ¿Puedo ayudarla? Ayúdeme, joven. Debo hablar con la señorita Nightingale de inmediato. Una de esas bestias me quitó la llave. No hay nadie. No puedo salir. ¿Le quitó la llave? No se mueva. Tal vez pueda hacer algo. Oh, gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, ya sabe dónde encontrarme, señor. Vamos, señor, lo esperaré aquí. Denunciando a la señorita Nightingale. Odio mi vida.
¿Reparar un maldito agujero en la pared? ¡Y no vuelvan más! ¡Ah! ¡Malditas ratas! Este lugar es nauseabundo. Thank you.
Aquí tiene, doctor. Continuaremos el experimento en breve. En un momento, compararemos los cerebros de dos sujetos. Como ambos sujetos son propensos a comportamientos violentos, detectaremos protuberancias similares en partes específicas del cerebro. Los muertos no usan botas. Por fin acaba. Y solo puedo pensar en el comienzo. Un mañana mejor. Forjado con la sangre de los visionarios. Yo solo veo la sangre de un lunático. ¿De verdad cree que la muerte de un viejo detendrá al gran arquitecto? Crawford Starry tiene un magnífico plan para la humanidad. Los planes pueden ser alterados. No es más que un niño. Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo con una espada. ¿Acaso ha meditado en las consecuencias de sus acciones, Jacob Fry? No le enseñó nada a su padre. ¿Eliotson ha muerto? ¿Y el jarabe relajante ya no se produce? ¡Intolerable! Fry quiere poner en peligro a Londres. Dejarla a merced del pueblo. A lo mejor, en realidad no busca nada en concreto. Gracias, se conforma Philip. Con jugar con nuestras vidas. El manicomio está cerrado y la atención médica en la ciudad es un completo descontrol. No entiende, no es capaz de entender las consecuencias de sus acciones. ¡Sin duda es un anarquista! ¿Caballeros? Este té ha llegado desde la India en barco. Luego ha pasado del puerto a la fábrica, donde ha sido empaquetado y transportado en carruaje hasta mi puerta. Finalmente me lo han subido de la despensa hasta aquí. Todos esos pasos los han llevado a cabo mis trabajadores, que están en deuda conmigo. Crawford Starrick, por sus trabajos, su tiempo y la vida que llevan, seguirán trabajando en mis fábricas, ellos y sus hijos. ¿Y vienen con historias de ese tal Jacob Fryer? ¿Ese mocoso insignificante que se hace llamar asesino? Están faltándole el respeto a la ciudad que trabaja día y noche para que podamos beber esto, este milagro, este té. Mis investigaciones están llegando a su fin. Pronto Londres dejará de sufrir las ocurrencias de ese impertinente. ¿Y qué hay de su hermana, la señorita Fry? La señorita Fry dejará de dar problemas. Muy pronto.
Excelente. Siento interrumpir iniciado. Creo que te interesará saber cómo escaparon Sean y Rebecca de Ottoberg. Berg controla una unidad llamada Equipo Sigma, Violeta Costa y su asistente. Llevan tiempo capturando y matando asesinos. Gracias a Dios, estás bien. Pues claro, se necesita algo más que un supersoldado templario para acabar con Sean Hastings, el intrépido. Hablaba con Rebecca. En fin, que Berg esté aquí lo confirma. El fragmento del Edén está en Londres. Según los datos del iniciado, se trata del sudario. Los templarios parecen quererlo con urgencia de repente. Deben saber algo que nosotros no. El problema es que no podemos enfrentarnos al equipo Sigma solos. De eso me encargo yo. Mientras tanto, no llame la atención. Que el iniciado siga sincronizando datos. No tenía suficiente con la compañía ferroviaria. Ahora Starrick compra una empresa de ómnibus. Supongo que quiere vigilar los distritos de sus trabajadores para mantenerlos controlados. Carol Attaway es la rival de Starrick, ¿verdad? Tal vez es momento de entrar en acción. ¿Qué opinas, Ivy? ¿Cuál es tu plan? He estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kenway. Debo ir a un monumento. ¡Que alguien lo agarre de los brazos! Oh.
Jacob, Ivy, son ustedes. Menos mal. ¿Experimentando, Alec? Así es. Y se ve bastante exhausto. Son nervios. Es por culpa de esos soquetes que Starrick envía para coaccionarme. Ofrece una ridícula cantidad de dinero. No estará pensando en cambiar de bando, ¿verdad? Jamás. He estado trabajando en algo por si siguen insistiendo. Es capaz de aturdir al atacante si fuera necesario. ¿Estás seguro de que funciona? No mucho. He fabricado 3 con distintos niveles de acidez y demás. Daré con la fórmula adecuada. Busquemos a los lacayos de Starrick para practicar, ¿sí? Hablando de Starrick, sigue transmitiendo información falsa. Pues podríamos destruir sus transmisores. Su compañía está altamente vigilada. Las bombas ayudarán, pero no sería oportuno fabricarlas sin garantías de que aturdan. Oh, un momento. Parece que la oportunidad llama a la puerta. Oh, no. Parecen estar más molestos que nunca. A un lado, Alec. Probemos un pequeño juego lingüístico con ellos. Lleven las bombas al tejado. Y cuando yo diga el nombre de una fruta, arrójenle una a los rufianes. De acuerdo. Sí, casi me olvidaba. Métanse esto en las botas y serán inmunes a todas las descargas voltaicas. Oh, eso creo. A destrozarle el lugar, ¿o no vas? Tienes un aparato ahí escondido, ¿verdad? ¿Y estás leyendo mensajes de la compañía Starrick? Eso es tan falso como la idea de que la compañía telegráfica Starrick difunde información imparcial, señor. ¿Cómo dices? Las promesas de su jefe no son más que humo, y sus planes fallarán, y estará más amargado que un limón. ¿Diciendo de aire y limón? No me siento muy bien. ¡Cielo santo! ¡Oh, niños! Esos diablillos se cuelan por todas partes. ¡Ataca el corazón! Quiero perder día, caballeros. Los invitaría a tomar el té, pero temo que tengo prisa esta tarde. Basta de finuras. Venimos a destrozarle el lugar, ¿o no vas? Tienes un aparato ahí escondido, ¿verdad? ¿Y estás leyendo mensajes de la compañía Starrick? Eso es tan falso como la idea de que la compañía telegráfica Starrick difunde información imparcial, señor. ¿Cómo dices?
Las promesas de su jefe no son más que humo. Y sus planes fallarán y estará más amargado que un limón. ¿Pero qué está diciendo de aire y limón? No me siento muy bien. ¡Pero qué asco! ¡Cielo santo! ¡Oh, niños! Esos diablillos se cuelan por todas partes. Escúchame bien o te daré una paliza que te dejará sordo. ¡Ah! ¿Qué cosas dice? Su dominio del léxico me fascina. Y yo que me estaba preocupando de que no supiera ni sumar cabeza de melón. ¡Sí! ¡Adelante! ¿Sumar? Intenta hacerse el gracioso. ¡Ya es la segunda! ¡Eres un cerdo, Bill! ¡Por todos los santos! Esos diablillos están tirando bombas fétidas otra vez. Ocurre muy a menudo por aquí. Muy bien, dinos dónde guardas el tele. Esa cosa. Contaré hasta tres. ¿Tres? Bueno, veamos hasta dónde es capaz de llegar. Uno. ¿Ustedes creen que lo tengo aquí guardado? ¿Ven algún cable? Un telégrafo sin cable es igual de útil que una campana sin el badajo. Yo sí que te voy a dar badajo. ¡Santo Dios! ¡Está usted más rojo que un tomate! ¿Tomate? Estoy mareando, vas. Está desorientado, amigo mío. ¡Bravo, Alec! Gracias a usted, Jacob. Su presencia me ha otorgado una valentía y resolución que desconocía. Me atrevería a decir que fue ingenioso. Haga más bombas y nos encargaremos de la máquina de propaganda de Starrick, ¿le parece? ¡No tenemos todo el día! Cuanto antes evitemos que Starrick difunda información falsa, antes será consciente el pueblo de las intenciones reales de sus operaciones. ¡Pues manos a la obra! Es increíble. Mi madre dice que todavía quedan mujeres en su calle que matarían por ese jarabe relajante. Así que me propuse contarles a los vecinos la verdad sobre ese prepájaro. ¡Bien hecho, Ale! Pero no puede ir tocando de puerta en puerta. ¿No? No siempre me recibieron bien, lo que indica que una mentira es tan difícil de erradicar como el mal lenguaje de las pescaderas de Billingsgate. O las ratas de las cloacas. Pero si erradicamos la fuente que no deja de suministrar esa basura nociva, poco a poco la verdad irá aflorando y la farsa caerá como un castillo de naipes. Pues manos a la obra. Adelante. Tendremos que entrar sin que nos detecten, claro. Adelántense, me encargaré de aturdirlos. Destruiré no una, sino las tres partes del transmisor. Y ya se puede poner a bailar delante de un baño público sin un penique. ¡Vamos, despacio!
sido víctima de mentes corruptas. En fin, espero que no vengan los guardias. ¡Dios santo! ¡Esto se está volviendo cada vez más peligroso! Tendremos que cruzar por ahí. Dios santo, esto se está volviendo cada vez más peligroso. ¡Dios mío! ¡Pude sentir eso! ¡Me salvé por muy poco! Esa parte era un poco compleja, pero la extraje como una muela en el dentista. ¡Listo! Continúe con la siguiente parte. Jacob e Ivy, les doy las gracias una vez más por apoyar a nuestra causa y aquello que yo más valoro, la libertad de expresión. Es un alivio disponer de su inteligencia para el beneficio de todos, Alec. Sin embargo, le sugiero que abandone su taller. No, será necesario. En especial ahora que me han concedido una gran valentía y, además, gracias a mis pequeños artilugios, estoy muy bien protegido. Si llegan a disponer de algún momento libre, no duden en volver. Ugh.
Ivy Fry, qué agradable sorpresa. Hola, Clara. Vine a ver cómo iba todo por Lambeth desde el cierre del manicomio. ¿Qué te trae por aquí? Los niños a mi cargo están enfermando. Nuestros bálsamos no les hacen nada. Vine a... ¿Segura de que te sientes bien? Claro, señorita. ¡Clara! ¿Hay algún doctor por aquí? Tráigala adentro. ¿Se desmayó de pronto? Sí, dijo que otros tomaron el bálsamo sin resultados. Pues claro que no. Desde que Elliotson fue asesinado, circulan bálsamos falsos por todo el distrito. Necesita atención. Pero sin la medicación adecuada, ella y los demás empeorarán. ¿Qué necesita? Necesito suministros. Y muchos. Y medicamentos. Algunos de los ingredientes más escasos los roban para luego subastarlos. Ayudaré con gusto. Esta es la lista. Señorita. Fry. Ivy Fry. Florence Nightingale. Un placer. Dese prisa. No tenemos mucho tiempo. Parece muy caro. Ah, sí. Sí, hoy en día los componentes escasean. Pero dígame, ¿es el dinero más importante que la salud de su hijo? Yo, por favor, le daré todo el dinero que tengo. Bien.
Veré lo que puedo hacer. You there! Stop! Esto huele a problemas. No me gusta nada su aspecto. Bien. Espera que afile mi hacha. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡No se pueden llevar eso! ¡Son para el hospital! ¡Ese es el poder! ¡Listo! ¡Volar de regreso! ¡Derríbenla! No sé cómo agradecérselo. El suministro es para la señorita Nightingale. He venido a recogerlos. Están todos en ese carruaje. Llévenselos. ¡Corre! ¿Se refiere a ese? Sí. Como siempre. Tenga cuidado, por favor. Algunos objetos son frágiles. ¿Ya? Yeah!
¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! No sé cómo agradecérselo. El suministro es para la señorita Nightingale. He venido a recogerlos. Están todos en ese carruaje. Llévenselos. ¡Arre! ¿Se refiere a ese? Sí. Como siempre. ¡Tenga cuidado, por favor! ¡Algunos objetos son frágiles! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 Aquí está. Justo a tiempo, debo decir. Espero que haya traído la medicación que le pedí. ¿Cómo está? Se recuperará. Babylon Ali, los niños. Gracias a usted podremos distribuir medicamentos de verdad. Pero esto no soluciona el problema. Pediré que se redacte una normativa al respecto. Lambeth le debe mucho. Cambiar las cosas toma tiempo. Pero no pienso rendirme, señorita Fry. Thank you.
not a customary. ¿Crees que ahí estás a salvo de mí? ¡Estás muy cerca! ¡Esa cabeza hueca! ¡Te voy a desangrar si me haces ir! De gran utilidad. Para asegurarnos de que no se vuelva a Las pistas que encontraste en la casa de Kenway llevan al monumento. No tienes mejor forma de perder el tiempo que seguirme haciendo preguntas absurdas. Bueno, como Henry no está, pensé que disfrutarías de la compañía. No necesito ninguna compañía. El señor Green está investigando sus propias pistas. Ah, sí, señor Green, es una idea fascinante. Por favor, señor Green, acérquese y observe este libro. Oh, muy cerquita de mí, señor Green. Yo no... Tal vez tú no tengas nada que hacer, pero yo estoy protegiendo a los asesinos. ¿En serio? ¿Qué es lo que decía padre? No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión. Exactamente. Bueno, yo me largo. Si encuentro más cabos sueltos por ahí, te aviso. Será todo un placer disfrutar de tu ausencia. Solo deben salir de sus casas si la situación no es segura. ¡Dejen de gritar! Por favor, muestren más respeto por nuestros invitados. Nuestra nueva propuesta apoya el reemplazo de estos suburbios por viviendas más seguras, instalaciones de sanidad y con menos peligro de incendio. ¡Escándalo! Se comportan como un montón de niños. Están siendo unos Disculpe, empleados. Señorita. ¡Hey, oye! ¡Deja ahora mismo de hacer eso! ¡Tiro preparado! ¡Basta ya! ¡Ataquen ahora! ¡Atrapen! ¡Es nuestra! Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel y los miembros del Parlamento, entre otros. La legislación que proponemos asegura que el asilo para los pobres no tiene por qué ser un peligro. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. ¡Cálmense, por favor! Todo este alboroto es innecesario. ¡Voy a darte una lección!
Hoy en día hay demasiadas personas viviendo en casitas a la ¡Rodéenla! ¡No me dejarás atrás! Esto lo he visto. El primer ministro de Israel, los miembros del Parlamento, entre otros. ¿A dónde quieren quedar? Thank you.
más alto. La llave de la cripta y el sudario. Buen día, señorita Fry. Deme eso. Quiere el sudario para afianzar su poder. Pero ¿y si no puede controlarlo? ¿Y usted para qué quiere el sudario? ¿Solo para evitar que los templarios lo tengan? Muy propio de un asesino. Tener el poder de la vida eterna y no atreverse a usarlo por temor. ¿Vida eterna? ¿Es lo que cree que le otorga el sudario? Mis creencias ya no son asunto suyo. Otros planes. ¡Maldita sea! Thank you.
¡Este es de ahí mismo! ¡Esos malvados! Señorita Hathaway. Sí, ¿en qué puedo? Fantástico, viene a matarme. ¿Yo qué? No importa, todos tenemos un precio. ¿Con esto tiene? No vine a matarla. ¿Y qué pretende? El señor Starrick y la compañía Miller llevan mucho tiempo poniendo trabas a su ambición. Le tengo una propuesta de negocio. Maravilloso. Acompáñeme, tenemos mucho de qué hablar, señor. Jacob Fry. A su servicio. Pero qué caballeroso es usted. Sería tan amable de tomar las riendas. Debe comprender que constantemente recibo amenazas de muerte. Desde que Starrick compró su compañía, Malcolm Miller me declaró la guerra. Y no se ofende. Pero tiene usted cara de rufián. No sé si podré recuperarme de semejante agravio. Dígame, ¿qué interés tiene en mis negocios, señor Fry? Cierta oportunidad que nos beneficiará a ambos. ¿En serio? ¿Es tan difícil de creer? Sean cual sean sus intenciones, sería muy gratificante devolverles el golpe a Milner y a Starry. He trabajado mucho para hacer de Transportes Hathaway lo que es hoy. ¡Es uno de los Milner! ¡No perderé otro ómnibus! ¡Más despacio! ¡Buena chica! ¡Vamos, maldito! Tienes un buen caballo. Pequeño. ¡Ah!
chica. ¡Lo veo! ¡Voy a disparar! ¡Oh! Muy bien. ¡Te voy a abrir la cabeza! Malcolm Milner. Starrick es su maestro. ¡Cuidado, soquetes! Esta parquecina tiene que llegar al almacén de Hathaway. ¿Pretende incendiar mis ómnibus? Démosle un trago de su propia medicina. Mejor que se beba la botella entera. La parquecina de Milner se volverá en su contra. Pero necesito a mi banda. Admiro su instinto emprendedor, señor Fry. Lo dejaré en sus manos. Todo listo. Puedo ver a Milner llorando por su valor en el mercado. Está contratado. Oh, ya tengo más negocios en mente con usted.
Cuando pueda, pídale una cita a mi secretaria y le contaré cuál es nuestro siguiente paso. Yo no suelo trabajar. Ah, sí. Si tengo que cruzar, ¿me rogarás, Clemente? Hola, Fry. Me dicen que el Dr. Elliotson tuvo un final trágico. Espero que no hayas dejado rastro. Señorita Fry. Traje algunos libros. Espero no importunarla viniendo aquí. Claro que no, al contrario. Agradezco la compañía. ¿Un herbario?
¿Está recogiendo flores para alguien? Solo para mí. Dicen que es un pasatiempo británico. ¿Sabía que tienen significados simbólicos? Sí, algo así tenía entendido. Claro, no lo dudaba. Por desgracia, no me dio tiempo a completar el libro. Podría recoger algunas muestras, si acepta mi ayuda. Pues se lo agradecería mucho, señorita Fry. Tienes un aspecto bastante letal, Jacob. Reseda, tus cualidades sobrepasan tus encantos. No sabría si tomarme eso como un cumplido. Amor en la niebla. Qué bonito nombre. O también, el diablo en un arbusto. Narciso. Vanidad. Creo que le compraré un ramo a Jacob. Qué malvada, señorita Fry. Esto es muy divertido, pero debería volver al trabajo. Si me busca... Le enviaré un ramo. Delirios. Un mensaje. Claro. Me preguntaba qué estarías haciendo, Jacob. Señor Fry, le dije que pidiera una cita. Pues yo tengo tiempo. ¿Tiene suerte de caerme bien? ¿Motores de combustión interna? Cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero. Los motores le serán entregados a Milner por tren. Si lo intercepta por mí, lo haremos sufrir bastante. Para eso necesitaría un segundo tren. Y creo que sé quién puede ayudarme. ¿Tenemos un trato, señor Fry? Tiene suerte de caerme bien, señorita Hathaway. ¿Y
Igual y cambias de actitud si voy para allá. ¡Tenemos los productos! Si usted está feliz, yo también. De ella. Odio deber favores. Si lo prefieres, te dejo aquí y te entregas a la policía. Yeah!
Bien, ¿qué se te ofrece, Fry? ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Tal vez solo te salvé porque tengo un gran corazón. Te contaré de qué es el trabajo. Milner lleva mucha mercancía aquí. Asegúrate de hacer el traspaso. Que sufran. ¡Deprisa, amigo! Que busco. Aquí están. Amigos, bueno.
El motor de combustión interna. El fin del transporte a caballo. Es como contemplar el futuro. ¿Y a qué precio está ahora el futuro, más o menos? No los venderemos. ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú vas a cobrar igualmente. ¿Y quién es esa Pearl? ¿Hace cuánto que trabajas con ella? Es una socia de negocios. No pienso decirte nada más. Haberme pasado con el lujo. Hay algunas piezas bañadas en oro y barnicé la madera. Ah, y lo tapicé todo. Por cierto, ¿qué te parecen las pantallas de las lámparas? Buenos días, Jacob. Buenas tardes, jefe. ¿Es un cuchillo corca? Dicen que el doctor Elliotson. Cálmate.
Jacob, querido, acompáñenme. Por nuestra colaboración. Y por los preciosos motores nuevos, al fin son míos. Volviendo a los negocios, Milner huyó al Támesis. Estará protegiendo su ferry. Es lo único que le queda. Querrá protegerlo mejor que a su vida. Y eso es justo lo que quiero que le quite. Mátelo. Esta no es su primera copa de champaña, ¿verdad? El éxito es más embriagador que el alcohol, señor Fry. Entonces guárdeme una copa. Si me haces ir hasta allá, te vas a arrepentir. ¡Retrocede! Vete a... ¿Qué hace falta para llamar la atención del peón de Starrick? ¿Alguno que otro ferry en llamas? La empresa de Milner. ¡Tenemos visita!
Algo a la mercancía, me hago un collar con tus pelotas. ¡Pero qué demonios! ¡Ja!
¡Me diviertes! ¡Baja de ahí! ¿Cómo llegó hasta aquí? Sabía que este día llegaría. El señor Starrick se puso furioso cuando perdí los motores. Este es mi castigo. Esto es cosa de Pearl Attaway, no de Starrick. Así que vuelven a trabajar juntos. No debí inmiscuirme entre el señor Starrick y la señorita Attaway. Al final, la familia siempre es lo primero. ¿A qué se refiere? ¿Son familia? Harold y yo tenemos una conversación pendiente. ¡Que no tengo un respiro! ¡Lo tengo! ¡Puedo disparar aunque esté ahí arriba! ¡Ahí está! Aquí estás. ¿Qué estás tramando ahora, Pearl? Todo lo necesario para sobrevivir en las calles. Gracias por su compra. A la orden y que había venido a matarme. Imagínate el gozo que sentí al saber sus intenciones. Un asesino colaborando con la causa templaria. ¿No es maravilloso? Es asqueroso. Son negocios, primo. Piénsalo. Ahora que Milner está fuera, soy la dueña de la única compañía de ómnibus de Londres. Poseemos el monopolio del transporte en Inglaterra. En cuanto pongamos tus motores en mis ómnibus, pasaremos a la historia. Ese era mi plan desde el principio, pero con Milner. Me pusiste contra la pared con tu robo del tren. Crawford, pensaba que sería el momento de la reconciliación. ¿No tienes ningún recuerdo bonito de nuestra infancia? Los veranos en Midford. Tú y yo, en el arroyo. Es una reunión formal, Pearl. Tu sentimentalismo resulta indecoroso. ¿Indecoroso? Llevo toda mi vida escuchando esa palabra tan odiosa de boca de los hombres. No querer casarse es indecoroso. Negarse a que un hombre gestione mis negocios es indecoroso. Qué desdichado fuiste cuando rechacé tu propuesta de matrimonio años atrás. Qué fácil sería todo para ti ahora. Los ómnibus te pertenecerían por derecho y yo estaría en casa recibiendo a tus invitados en vez de aquí, demostrando una vez más mi falta de... decoro.
Al final siempre acabamos así, Pearl. Ojalá no fuera así. No pongas esa cara, primo. Vas a recuperar tus motores. Nuestros nuevos ómnibus motorizados nos proporcionarán mucho dinero. Tengo que preparar un transporte adecuado para llevar los motores a mi fábrica. Quiero que vayas personalmente a Waterloo y te asegures de que todo marche bien. Por supuesto. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Hoy y en todas nuestras futuras acciones, prima. Estación de Waterloo. Está atascada. ¿Otra vez? ¡Intenta empujarla! ¡Alguien entró sin permiso! ¡Vete al infierno! ¿Vas a desafiarme? ¡Aplastaré como a un insecto! Señor, los motores acaban de llegar a Waterloo. Cuando lleguen, los hombres de Starrick descargarán el tren. A no ser que el tren ya haya salido. Reúne un equipo en Charing Cross. Les haré llegar los motores ahí.
¡Disculpen el retraso, damas y caballeros! ¡Llegaremos a la estación central muy pronto! ¿Dónde está ese maldito horario? La estación central está cerrada. Orden de Attaway. Has visto los planos, ¿verdad? ¿Habías visto este defecto? No es más que un detalle, señor. El vagón final está fortificado. El jefe de estación suele ser puntual. Los llevaremos hasta la estación central. Tengo que llegar a la estación central. Usted y toda esta gente. No será posible hasta que reciba la notificación. En cuanto llegue la confirmación, los llevaremos hasta la estación central. ¡Bastardo, ven acá! Debería controlar al rebaño. ¡Acaben con él y vamos! ¡Golpéame! ¡No! ¡Rómpanle el cuello! ¡Aplástenlo, vida! ¡Voy a meter un palo ardiendo por la vida! ¿Qué noticias traes? Pensé que nunca... ¡Sigan
atrás! ¡Eso es! ¡Prepárense para el bombardeo! Aquí está tu maldito horario. ¿Ah? Yo... Gracias. ¡Atención, pasajeros! Se están desviando todos los trenes a la estación central. Repito, diríjanse a la estación central para la salida. Hazte a un lado ahora mismo. El jefe de estación suele ser puntual. Esto no tiene ningún sentido. Voy a perder el tren. Damas y caballeros, por favor, no se permite la entrada a la estación central. ¡Por favor! ¡Dense la vuelta! ¡Sigue así! ¡Te daré un puñetazo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tucked away, like? ¡Qué lástima! Siempre es difícil encontrar buenos aliados. Nuestra alianza está acabada. Así son los negocios, señor Fry. Siempre se intenta salir airoso. A Crawford no le sentará bien mi muerte. Puede llegar a ser... desagradable cuando está molesto. ¡He sacrificado tanto! ¡Me niego a perder mis ómnibus!
Cuando logré desengañar la luz de tu mirar, cuando el engaño y la frialdad se quemen con su luz, mi corazón debe rogar. Señor Starrick. ¡Dije que no quería interrupciones! Que al desenmascarar mi ruego no olvides jamás, mi amor, recuérdame, mi amor, recuérdame. Crawford. Ese salvaje desgarró su esplendor con sus propias manos. Debemos castigarlo. Pearl no exigiría justicia. Pearl exigiría venganza. Aprecio su pasión, señorita Thorne. Pero no podemos dejar que las emociones perturben las legítimas estructuras de la sociedad. Si lo hacemos, el enemigo ganará. Ocurrirá en las sombras. Ahorcarán a la señorita Fry en el patíbulo. Y yo desollaré a su hermano cuando acuda a su rescate. Supongo que es necesario. No te arriesgues. Aumenta la presencia templaria en Londres. Debemos proteger el esplendor de esta ciudad. Sí, Crawford. Luego, entraremos en la cripta y juntos ahuyentaremos a las sombras. ¿Qué tenemos aquí? Boiler, si Dresch sigue entrometiéndose, nos traerá la muerte. Estaba deambulando por la bolsa hoy y haciendo más preguntas de la cuenta sobre el banco. Si llega a descubrir mi plan, perder el trabajo será el menor de sus problemas. Firmado, Plutus. El tal Plutus es el banquero de Starrick, ¿eh? Seguro que Dresch me lleva hasta él. Mientras estás por ahí, intenta no destruir la medicina moderna, ni la red de transportes de Londres. No me hagas reír. Hay vidas inocentes en juego. Dependen de esta ciudad. Yo no fui quien dejó que Lucy Thorne escapara. Un error que pienso subsanar de inmediato.